les saluda Paco Macías. El cine de villanos nos regaló la presencia de un actor de carisma enigmático, Carlos López Moctezuma, considerado como el villano más famoso y querido de la pantalla grande, el número uno. Ante las cámaras, imponía con esa mirada llena de cinismo despiadado. Su figura era inquebrantable, regia. Quienes le veían por la calle no podían evitar recordarlo como al malvado de sus películas. Pero solo bastaba un gesto de caballerosidad de su parte para mostrar su carácter afable. Evoquemos brevemente su trayectoria. Carlos nació un viernes de noviembre de 1909 en la Ciudad de México, pero él se decía potosino de corazón, porque sus padres y hermanos mayores nacieron en San Luis Potosí. Es por ello que a las personas que sabía originarias de aquella tierra les llamaba paisanos. Fue el último de 11 hijos. Su padre fue destacado funcionario de Ferrocarriles Nacionales de México. Tenía importante puesto. Debido a ello, el primer trabajo de Carlos fue como mensajero en aquel lugar. En sus años de juventud, se dedicó al comercio para complacer a sus padres. Trabajaba arduamente en el departamento de contaduría de Ferronales, pero no soportaba la rutina fastidiosa y fatigante del encierro en una oficina. Era el año 1932, cuando Carlos se daba sus escapadas para asistir a algún teatro y presenciar ensayos de las obras que ahí se presentaban. Estudió en un colegio marista, se especializó en administración y al mismo tiempo trabajaba en instituciones de gobierno. De esa manera se pagaba la escuela de teatro y actuación en Bellas Artes. Carlos López Moctezuma tuvo como maestros nada menos que a Virginia Fábregas y Fernando Soler. Una tarde conoció al director Celestino Gorostiza en el Teatro Orientación. Él le dio la primera oportunidad para actuar en una obra. Y fue a partir de ese momento en que Carlos sintió el llamado de su verdadera vocación. Dejó a un lado el comercio y su vida burocrática de oficina. Aprendió vorazmente los secretos de la actuación a lo largo de 4 años. Todo dentro del teatro experimental. En aquel periodo de formación actoral, tuvo una excelente participación en la obra Antígona de Sófocles. Tuvo mucho éxito con aquella puesta en escena y eso le dio mucha seguridad y confianza. Pisaba firme en cualquier escenario. Sentía el futuro actoral en sus manos. Por su paso como estudiante en el Teatro Orientación, conoció a quien sería la compañera de su vida, la actriz Josefina Escobedo, su única compañera hasta el día de su muerte. Josefina ya había incursionado en el cine pocos años antes que Carlos. Se casaron a mediados de los años 30. Fue un matrimonio ejemplar y uno de los más permanentes del cine mexicano. Josefina fue en aquella época la hermosa modelo de un conocido jabón que costaba 20 centavos. Fueron padres de 2 bellos hijos, Josefina y Carlos, quien con los años
se convertiría en brillante abogado en derechos de autor. La presencia de Carlos López Moctezuma se consolidaba día con día. El actor ganaba prestigio en diversas compañías teatrales. Se inició con la Escuela Artística de María Teresa Montoya, con la obra El Tercer Personaje. Después realizó una gira artística por la República con Fernando Soler, a quien Carlos consideró siempre como uno de sus grandes maestros. En 1938, Carlos López Moctezuma comenzó su carrera en cine y con el pie derecho con la película Dos Cadetes, llevando por estelares a Fernando y Julián Soler. Esa cinta fue filmada por el cubano René Cardona. Y esa película no solo marcó para Carlos su debut en la pantalla grande, sino también su primera actuación como villano. Aquella cinta exaltaba las virtudes del colegio militar y sus cadetes. Carlos se convirtió con los años en un actor multifacético. No solo se especializó en caracterizar a villanos, que era su plato fuerte, también dio vida a galanes refinados y hasta estafadores. Recordemos para ello sus primeras películas filmadas a finales de los años 30, como La Bestia Negra, al lado de Fernando Soler y Arturo de Córdoba, o también Los Millones de Chaflán. Hubo otras cintas como El Látigo, o también En un burro, Tres Paturros, filmada en 1939 y en la que iniciaba su carrera Pedro Infante como extra de cine. Cuando comenzaba la década de los 40, Carlos López Moctezuma tuvo excelentes actuaciones en El Fantasma de la Medianoche, Odio, Que viene mi marido, Papá se enreda. Fue en la década de los 40 cuando este actor comenzaba a encasillarse con la interpretación de villanos. Su filmografía era exquisita. Trabajó en 217 películas. El cine lo atrapó de por vida. Su figura fílmica lo hacía ver como un ser temible. En más de una entrevista, Don Carlos dijo que todas las películas tienen algo muy particular. Existe siempre la lucha entre el bien y el mal. Recordémoslo en la película Cuando los hijos se van, personificando a un villano hipócrita y perverso, o como al general traidor José Tomás Bobés en la película Simón Bolívar. Sus villanías fueron excelentes. Actuó magistral como el cínico Carlos Arteaga y Campobello en la película Del Rancho a la Capital. Fue también el malvado violador y asesino en La Venganza del Charro Negro y el avaro y cruel barón Danglars de El Conde de Montecristo. Quizá muchos de ustedes lo recuerden también como el cruel Felipe Valdivia en El Peñón de las Ánimas o el despiadado cacique Regino Sandoval en Río Escondido. Fue odiado y admirado por su actuación como Aurelio en la película El Pata de Palo, donde le hace la vida ruin a la hermosa Lilia Prado, quien en la historia se ve obligada a casarse con un hombre malvado y cojo para salvar a su abuelo, quien tuvo un accidente en una estación ferroviaria. Y hubo una curiosa anécdota familiar cuando el hijo del actor presenciaba en televisión una de las películas de su padre. Su mamá se dio cuenta y cuando se percató que estaba por aparecer una escena donde mataban a su esposo, trató de distraer la atención de su hijo
y le dijo que la acompañara a la cocina para que la ayudara en algo y que apagara la televisión. Pero Carlitos hábilmente le respondió: «Ahorita voy, mamá. Solo déjame ver cuando matan al villano, o sea, a su papá». Este genial actor atrapaba a su propia familia con sus villanías. Sus actuaciones convencían, envolvían al espectador con su drama. Logró una personalidad única dentro y fuera del cine. Quienes tenían oportunidad de conocerlo en persona quedaban impresionados por su amabilidad. Era atento con la gente. Nadie se imaginaba que aquel hombre pudiera ser poseedor del título de villano que se había ganado con sus extraordinarios personajes. Fue galardonado. Entre los Arieles que recibió durante su trayectoria, destaca su mejor actuación masculina en las películas Río Escondido y El Rebozo de Soledad. La televisión comenzaba a entrar a los hogares mexicanos. Eran los fabulosos 50. No podía desaprovecharse la imagen de este señorón de la actuación en los llamados teleteatros. Y al llegar la época sesentera, Carlos López Moctezuma fue dejando atrás sus interpretaciones de villanos, tanto en cine como en televisión. La familia también lo disfrutaba en papeles de padre, abogado, abuelo, siempre con una imagen cariñosa. Los achaques en la salud de don Carlos no se hicieron esperar, pero él seguía filmando, amaba el cine. Todavía regaló al público excelentes actuaciones. Cuando sus males comenzaron a acentuarse, se fue a vivir a Aguascalientes. Necesitaba otros aires. En la segunda mitad de los años 70, hizo apariciones esporádicas en películas y programas de televisión. Actuó por última vez en películas como Perro Callejero, Amor a la Mexicana y Como México No Hay Dos. Un infarto fulminante dio fin a la larga y exitosa vida de este hombre. Fue el 14 de julio de 1980, cuando Carlos López Moctezuma cerró sus ojos claros para siempre en su casa de Aguascalientes. Contaba con 78 años de edad. Este maravilloso actor inmortalizó a los villanos más famosos del cine mexicano en su época de oro. Su presencia fílmica quedó imborrable en más de 40 años de actuación. El epitafio sobre su tumba reza con una frase simple y certera: Carlos López Moctezuma Pineda, el villano más bueno del mundo. Y hasta aquí esta historia. Hasta la próxima, amigos.